noches y bienvenidos a Nürburgring, a la tercera prueba de la Fanny Cup, que se disputa con los DTM del 92 y que, como decía, hoy nos lleva a Nürburgring. Recordar que esta Fanny Cup, que va por la 14ª edición ya, está montada todo con circuitos alemanes, ¿no? O sea, todo muy muy alemán, como tiene que ser la DTM. Y nada, está a punto de terminar la práctica, quedan 3 minutillos, tenemos 24 pilotos ya dentro del server. De momento la vuelta rápida la está marcando el gran Rei Takazawa con 54.073. Recordad que este es un circuito muy, pero muy corto, 2 kilómetros 300 tiene. Y claro, la vuelta está eso, pues va a estar muy por debajo del minuto. He estado echándole un ojo a las leaderboards. Vamos a ponerla para que veáis. Y los tiempos, como veis, pues el récord lo tiene Attila Dinner con 53.287. Así, familiares que hayan corrido con nosotros, mira, wow, por supuesto tenemos a Cher Mirando, el gran Chermi, que está haciendo una gran Fanny, que tiene 53.750. También Mihai Neg, el ganador de la última handback, pues ya ves, a uno, a nada, nada, pues pegadísimo a Chermi, ¿no? Un poquito menos, 53.737. Vamos a ir bajando quien más hay. Hombre, el gran Jesús Huertas, un saludo para aquí a Jesús si nos está viendo. Nuestro amigo, nuestro piloto peruano y miembro de FRT, y además que también, bueno, también retransmite para nosotros y alguna otra comunidad latinoamericana, 54.012 para él. Y Fran Machuca, nuestro amado líder, 54.259. ¿Quién más hay por aquí abajo? Ron Coyote. Y bueno, pero para ahí vais viendo los tiempos, ¿no? O sea, va a estar por 54 bajos y un 54.7, 54.8 va a ser un buen tiempo. Bueno, vamos a volver a pista. A ver cómo va la cosa y cómo veis eso. Como decía, la Takazawa tiene 54 bajo. Y ya tiene marcado tiempo casi todos los pilotos en pista, ¿eh? Vemos que vamos a enchufar aquí a Machuca. ¡Ups! Justo, qué puntería tengo. Justo. Cuando ha hecho un trompo y está, bueno, está incorporándose a pista. A Fran, vamos ahí. Bueno, tiene un tiempo de, está en cuarta posición durante esta práctica con un tiempo de 54.4. Vamos a ver si Fran hace una buena quali, que seguro. La verdad que está haciendo una muy buena Fanny. El gran Machuca en su magnífico retorno al mundo de la competición. He hecho menos en el server a Edu, a Omil, que en la mano no le veo. No sé si es que no puede o no llega a tiempo. Una pena. Recordar que hasta ahora se ha repetido el resultado en las dos primeras rondas. En la primera carrera que transcurrió en Hockenheim, ganó la primera manga Edu Omil y la segunda fue de Chermi. Y repetimos ese resultado la semana pasada en Nürburgring, ¿vale? Y bueno, hoy, pues bueno, como parece que Edu no va a correr, aunque bueno, tiene tiempo, sabéis que el server permite la entrada hasta el último minuto de la quali, así que bueno, pues posiblemente a ver si le da tiempo a entrar a Edu, que podamos disfrutar de su velocidad y del espectáculo que siempre nos da el piloto gallego. Bueno, pues ahí tenemos a los pilotos ya en la vuelta de instalación, la vuelta lanzada, que van a salir todos. Sabéis que la quali son 15 minutos y, como decía, circuito muy corto, 2.300. Esto ya sabéis que iba a implicar mucho tráfico. Ya os digo, 24 pilotos en la máquina, ahora mismo en el server.
Y esto en un circuito tan corto, doblajes a todas horas, mucho tráfico, así que va a ser importante el manejo de banderas azules y sobre todo el respeto, ¿no? A pista va a ser clave. El circuito, no sé si lo conocéis, vamos a poner un poco el mapa. Bueno, como veis, es básicamente una salchicha. Tiene una horquilla muy, muy pronunciada en la primera curva. Después, como veis, ese giro derecha-izquierda, más o menos a mitad de recorrido. Y luego otra horquilla ya menos pronunciada al final. Y otra vez meta. Como veis, un circuito muy sencillo, pero que también exige, la verdad, que mucha técnica con esas dos horquillas y, como decía, el manejo del tráfico. Y más con estos DTM92, que sí, que todos sabemos que son muy divertidos, que a todo el mundo le gustan, pero son muy, muy delicados, ¿no? Bueno, también comentar que casi todos los coches que tenemos en pista hoy son BMWs. Mercedes tenemos el de Sergi, el de Sebas Fabregat y el de Klaus Martini. Y luego tenemos un Opel Omega, el de Eric Castro. Y nos falta el de Kevin Fernández, que también corre con el Omega, pero que hoy no ha podido asistir. Ya ha anunciado que no, ha avisado de que no iba a poder asistir. Y nos quedamos solos con un Omega. ¡Hombre! Aquí está Rubén Conchuela, bienvenido. El Mercedes tampoco competir con el BMW. Bueno, el caso es que estoy de acuerdo, ¿no? Que parece que hay mucha diferencia, pero sí que ahí habéis tenido la prueba con O'Mill, ¿no? Claro que estamos hablando de un crack. Y te gana la primera manga. Lo que pasa es que la segunda, que es de media hora, pues ahí los neumáticos pues desfallecen, ¿no? En el Mercedes. Pero bueno. Ah, bueno, también veo a Víctor aquí. Bienvenido, Víctor Padilla, de Sin Racing RS. Bueno, de Fanny. Pues sí, la semana pasada no pudimos retransmitir, tuvimos un problema técnico. Fui a arrancar el PC y directamente no detectaba el disco duro, pero bueno, hemos podido esta semana ponerlo todo en solfa. Y aquí estamos otra vez retransmitiendo los jueves. Está Fanny. Bueno, ya llevamos unas vueltas. Transcurrido 4 minutos, ya tenemos a Takazawa marcando un 53.97, le daría esa pole provisional. En segunda posición tenemos el Omega de Eric Castro a 3 décimas, un poquito más, a 3,64 tenemos a Gasly. Cuarta posición para Chermi Nando, y Machuca, que está ya, pues ahí lo tenemos, más de medio segundo con este BMW multicolor. Bueno, hoy, bueno, viendo que... Ah, bueno, ha entrado Kevin Fernández. Acaba de entrar Kevin, el otro piloto con el Opel Omega. Ahí le tenemos en boxes. 25 pilotos ya en pista. Vamos a ver si Kevin puede tener la oportunidad de hacer un buen resultado. Nos vamos con Takazawa, que como veis ahí, pues tiene de momento la pole provisional. Bueno, ahí veis que es una toma espectacular, como iba derrapando de lado. Toma aérea, que como dice Fran, para eso nos cobran el helicóptero, nos cobran nuestros buenos duros para alquilar este magnífico helicóptero. Tecnología punta, amigos. Bueno, seguimos viendo cómo evoluciona Takazawa, piloto galaico nipón gallego. Es que me hace mucha gracia la combinación, pero bueno, vamos a ver, ya está marcando vuelta rápida. Vamos a ver si nos subimos al cockpit de Takazawa. Aquí le tenemos. Curva derechas, esta pequeña S. Ferini te sigue. Ahora izquierda. Ups.
va Rey dándolo todo, viene bajando su propio tiempo, más de una décima de recortando. Se dirige hacia la segunda horquilla. Giro muy pronunciado, aquí lo veis. A izquierda, se enderezamos. Le da la fondo. Bueno, viene bajando un poquito más todavía. 0,6. Vamos a ver en cuánto se queda esta vuelta para Takazawa. Y ha marcado 53-9-51. Bueno. Ups. Bueno, veis, como veis, bastante complicado. Bastante complicado este trazado. Parece que no, pero. Pero con estos vehículos, este circuito es pequeño, pero mató. Bueno, vamos a ver. Vamos a enfocar a Kevin Fernández. Ahí lo tenemos. Intentando marcar su primera vuelta. Ojo ahí, cuidado. Con ese BMW que llevaba detrás. Ahí ponemos otra vez la vista aérea. Vamos a ver qué tiempo cierra el piloto vallisoletano. Bueno, que ha marcado 59-198. 23ª posición, más de 5 segundos de diferencia con la cabeza. Pero bueno, por detrás va a haber buenas luchas entre estos pilotos. Bueno, vamos a enfocar aquí a Modest, el amigo Modest Games. Con el BMW, creo que es el de Johnny Checoto, el de Johnny Checoto, el piloto, creo que era venezolano, ¿no? de los 80, que corrió esta DTM precisamente. Y bueno, de momento lo está en P17 con un tiempo de 55.9. Vamos a ver si el gran Modest puede mejorar ese tiempo y plantar batalla y escalar un poquito en la parrilla. Vamos a cambiar la cámara, la vista o televisión. Ahí tenemos al gran Modest aprovechando toda la pista. Parece que machuca, se ha vuelto a dar otra toña. Seguimos con Modest, viene bajando un poquito su tiempo en el segundo sector. Horquilla final. Ahí ha perdido el control Modes. Como os decía, ahí lo veis, ¿no? Lo delicado que es. Que son estos DTM. Son coches, pues eso, muy, muy duros. Estamos hablando de coches del año 92. Y tecnología de ayuda cero, prácticamente. Dudo que hubiera ABS, desde luego control de tracción. Por supuesto que no. Y ahí lo tenéis, ¿eh? Muy, muy complicado. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo está la quali. Quedan aún 5 minutos. Bueno, pues tenemos pole para Rei Takazawa con ese 53-95. A 2,75 tenemos Eric Castro. Tercera posición. Empezaría esta clasificación terminando. Jesli, tenemos ahí parando. Va a salir ahora algún último intento. A casi 4 décimas, mismo tiempo, 54.36 para Machuca. A continuación, Diego Troitas, Benat Zivit, ocupando la séptima posición, con un tiempo de, a ver si soy capaz de verlo, 54.570. Ricardo González, a continuación, lo tenemos. Me encanta el avatar que tiene puesto ahí. Ahí lo veis, a Trick, el monstruo de las galletas. Muy fan, en esta casa se banca Tricky. Raúl Coyote está en novena posición y el top 10 lo cierra de momento Manuel Suaje. Bueno, Alejandro Tomeno ha entrado. Es que había leído que tenía problemas con la reputación y que ha estado hasta última hora pues eso, corriendo ranked para conseguir el mínimo requerido, ¿no? Que sabéis que nuestros campeonatos es de 75 puntos. Y ahí lo tenéis. A Gran Tomeno, Alejandro Tomeno. Muy bien, me alegro de tenerlo. Un pilotazo. Rubén Álvarez. Diurca.
Ahí lo tenemos descansando. El Fan Racer 13, P14 para Modes Games. Carles Poville, P15. Kevin Fernández se ha upado hasta la 16ª posición, a casi segundo y medio de la pole. Rubén Márquez, P17. El sanmarinense Loren Bernardi, P18. JC Camaño, compañero de equipo en Galician Team de Troitas, P19. Seba Fabregat, de Virtual Racing Gerona, vigésima de posición. Sigue Claus Martini, Carol Campo. Ahí tenemos también al piloto venezolano. Ah, claro, Carol Campo, que tenía DNI, que antiguamente es en Checoto, de ahí mi confusión. Juan Aguilar, a continuación. Yutu Sergi, en P24, y cerraría la clasificación Ángel Iglesias, que aún no tiene marcado tiempo. Bueno, vemos que Chermi ha subido de la cuarta posición a la segunda, ya está a menos dos décimas de Takazawa. Quedan 3 minutos. Estos son, bueno, son casi 3 vueltas, lo que aún pueden dar los pilotos que estén en este momento en pista. Hombre, Uri Loki, el gran Uri, luego mañana aquí lo tenemos, bienvenido. Bueno, si le gusta ponerlo complicado, la verdad que sí, sí. ¿Quién más? Felipe Bouso, no ha podido correr, pero disfrutando de la transmisión GAS, pues sí. Se agradece las visitas, que estéis aquí acompañándonos en estas retransmisiones. Y vamos a ver, que se viene carrera muy, muy divertida con estos DTM92, con este circuito tan corto, como decía. Mucha gestión de doblados, mucho tráfico, va a estar muy emocionante. Esperemos que no haya problema con las banderas azules y eso, bueno, que impere el respeto en pista. Bueno, Fran Machuca de momento está ahí en P6, el amado líder, que marca 54-3. Bueno, me sorprende Chermi tan retrasado, está en P2 con un tiempo de 54-84, pero es que en leaderboard tenía un 54-750, algo así tenía, creo que hemos visto antes. Así que sabemos que Chermi tiene 3 décimas ahí en el bolsillo. No sé tampoco en qué condiciones ha hecho esa leaderboard, pero eso, 3 decimitas tiene Chermi. Y ya ha demostrado lo rápido que es con estos DTM en las dos pruebas anteriores, en la que se alzó como vencedor de la segunda manga en ambos casos. Recordar que el formato de la FANI siempre es dos mangas, una de, en este caso, la primera de 20 minutos y la segunda de 30, y que el consumo está por uno y el desgaste por dos. Y bueno, lo que hemos visto en las dos rondas anteriores, el desgaste es clave en la segunda manga. O sea que tienen que cuidar neumáticos y bueno, intentar hacer siempre esa segunda manga de menos a más, conservando para llegar un poco en condiciones. Bueno, pues ahí tenéis, termina la quali, pole para Takazawa con un tiempo 53-9-51, seguido de Chermi a 185 milésimas. Cierra este podio virtual Bernat Civit a 263 milésimas. Eric Castro a continuación, muy pegadito. Algo más de 3 décimas tenemos a Fran Machuca. Sexta posición, Jeslik. Séptima, Diego Troitas. Octavo, Soaje. Ricardo González, P9. Y Raúl Coyote en P10. A continuación, Tomeno, Rubén Álvarez. Luego, Diurka. Modes Games, Carles Povil. Juan Márquez, Kevin Fernández. Lauren Bernardi, Camaño. Fabregat, Martini. Carol Campo. Juan Aguiar. Y YouTube Sergi. Y bueno, Virginine, pues buenas noches, chavales. Sí, aquí estamos. Llegáis a tiempo. Estamos ahora, como acabo de terminar la quali, donde hemos podido presenciar la como Takazawa se ha hecho con la pole, con ese tiempo 53-9.
Y nada, 3 minutitos que tienen los pilotos, pues para dar alguna vuelta más, ajustar algo de reglajes que puedan necesitar. Recordad que es setup open. Vamos a repasar un momentito la clasificación del campeonato muy rápido en estos 2 o 3 minutos que aún quedan. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y ahí tenéis. Líder del campeonato con 87 puntos, el gran Ezequiel Chemirando de Lluís Torres Girona. Un puntito de diferencia nada más, Rey Takazawa, el piloto Galaico Nippon. Joder, qué palabra me he inventado y me mola muchísimo. Fran Machuca, tercero, también a un punto solo de distancia de Rey. Y ya más distanciado, el primer Mercedes, el de Edu 1000 con 79. Recordar que Edu 1000 ha ganado las dos primeras mangas de las dos primeras carreras. Y la segunda ha sufrido muchísimo por el tema de neumáticos. La verdad que la diferencia de caste entre el Merche y el BMW es bastante grande. Y ya más distanciado, ahí veis, en quinta posición, a Gasly, seguido de Ródenas. Séptima posición, Troitas. Luego Raúl Coyote, Eric Castro, noveno. Y Manuel Suárez cerraría el top ten. Y luego tenemos a continuación a Rob, a Diurca, Alejandro Tomeno, Bernat Civit, Ángel Iglesias, Rubén Álvarez, Ricardo González, Rubén Conchuela, que aquí lo tenemos entre el público y de la retransmisión, que no ha podido correr, Juan Aguiar a continuación, top 20 para Kevin Fernández, Seba Fábrega, de Víctor Regillerena, P21, Pérez Espinosa, 22, Camaño, 23, Gran Modest Game, P24, Dusselier, 25, 26 para Klaus Martini, Darío Imola, 27, Lauren Bernardi, 28, Rubén Márquez, 29. Y 30ª posición para Carles Faucs. Bueno, pues esta es la clasificación. Nos volvemos un momentito a carrera y vamos a ver, porque al no estar hoy en Humil en pista, pues vamos a ver qué pasa. Una oportunidad para estos tres pilotos que están en cabeza, Chermi, Takazawa y Machuca, de intentar aquí dar un golpe en la mesa y marcar un poco las diferencias. Bueno, volvemos a pista. Ahí tenemos a Gran Machuca. Ha sido poner autodirector. Y es que ya sabe el autodirector quién manda aquí. Ahí tenéis al multicolor BMW, el M3 de Machuca. Ahora enfocamos a Ricardo González, el tío con el avatar más potente y más chulo del mundo. Me encanta. Que motor de las galletas de Rob, bienvenido, buenas. ¿Qué pasa, Rob? Que no estás en pista. Bueno, termina el warm up y esto va a empezar ya. 40 segunditos tienen la culpa. Y bueno, ahí tenéis la info de carrera. Estamos ahí en Nürburgring, en Alemania, 21 grados en aire, 30 en pista y clima soleado. Bueno, podía ser menos. Bueno, se empieza a conformar la parrilla. 15 segundos para empezar. Ah, vacaciones, Rob. Pues muy bien. Pues a disfrutarlas, macho. Aunque la semana que viene te quiero aquí en pista, ¿eh? Bueno, luces rojas. Esto va a empezar ya. Se da la salida. Uy, Takazawa ha salido un poco flojo. Eric Castro, de momento, con el Omega se ha hecho con la tercera posición. Bueno, vamos a ver un momento qué se hace con el interior. Adelantado a Rey. Primera posición para Castro. A ver las cámaras, ahí le tenemos. Bueno, sorprendente la salida un poco floja de Takazawa. Circunstancia que ha aprovechado Eric Castro con el Opel Omega para hacerse con el liderato, pero ojo que ahí va la caza y captura. Taca, taca. Uf, por detrás. Vemos también terminando, vemos a Machuca. Gasly, todos muy, muy, muy apretados.
Bueno, aquí tenemos a Beber50 animando a Jesse, a Jesly, Diego, Bernat, a Bernat Civil, Tomeno, Cheminando, Márquez, a todo el mundo. Pues sí, eso queremos, gente que anime. Bueno. Vemos de momento que Takazawa está recuperando la primera posición. Vamos a ver si consolida. De momento está presentando batalla el Omega de Eric Castro. Se vuelve a hacer con el liderato. Curva a derechas para Eric. Vámonos, vamos, ni autodirector ni leches. Vamos a ver la lucha aquí que tenemos entre Castro, Takazawa y Chermik. Ojo que están ahí los tres muy, muy pegados. Ahí le vemos, las diferencias son pequeñísimas. Estamos hablando de 2-3 décimas. Ojo que vienen por detrás apretando muy fuerte Machuca y Jesly. Amigo, Beber 50 eres. Ah, claro, estás animando a Sin Racing RS. Pues sí. Parece muy bien. Para eso están los equipos. Apoyarlas. Vamos a ver qué se cuece por detrás. Vemos aquí a ver si podemos enfocar la lucha entre Tomeno y el gran Diurka, el Fan Racer. Tomeno con el BMW multicolor y Diurka con el de Tic Tac. Verde con lunares blancos. La verdad es que las skins en los 80, pues, en los 90 eran mejorables, ¿eh? No están mal, pero se ha avanzado mucho en el tema de las pinturas de los coches de carreras, ¿eh? Hay que reconocerlo. Bueno, vemos ahí como Diurka sigue defendiéndose de los ataques de Tomeno. Bueno, nos vamos ahora con Modes Games. Ahí le tenemos en P10. Muy buena salida para Modes, nuestro diseñador gráfico de referencia en Race Room Spain. Ya es P9. Está ahí peleando con Rubén Álvarez por esa novena posición. Parece que no consolida ese adelantamiento Modes. Y Rubén es capaz de aguantar a Modes. Bueno, parece que ahora que ha adelantado en esa horquilla, esa primera curva. Y bueno, por delante, ¿qué pasa? ¿Qué lo hemos perdido? Porque claro, aquí estoy yo cambiando cámaras. Pues nada, que Takazawa, pues eso, ha sacado el party mode y se ha hecho con el liderato. Y no solo eso, sino que ahí lo tenéis poniendo bastante distancia con Eric Castro. Ahí podemos ver la vista desde la trasera de Rey, esas 8 o 9 décimas que le separan de Castro. Y bueno, parece que las distancias, fijaros que bueno, están todos muy cerquita, pero están en torno a eso. Eso es muy poquito, unas decimillas. Disculpa, vemos que Machuca está en cuarta posición. Yo creo que, conociendo a Fran, bueno, seguro que tiene una estrategia en mente. Yo creo que no se está metiendo en ninguna guerra, estará manteniendo distancias para dar el hachazo cuando él lo vea oportuno. Vemos que Castro sigue cayendo, ya lo ha adelantado el argentino Cherminando, que ya es P2. Uf, un segundo y medio con Takazawa. Bueno, parece mucho, ¿no? Vamos a ver desde la frontal. Este es el frontal del M3 de Chermi. Fijaros que como toma la horquilla. Bueno, ah, no, estaba subido al de Eric Castro. Joder, la realización me está fallando un poco. Vamos a volver con la cámara subjetiva y vamos a ver de momento la vuelta rápida. Transcurridos 5 minutos, 6 vueltas, la tiene Takazawa con un tiempo de 54 2:56. Y vamos a ver, al nivel de incidentes no parece que por delante esté habiendo muchos problemas. Vamos a ver. Vamos a irnos a dar un pequeño repaso, nuestro repaso habitual. Llevamos 5 minutos de carrera. Vamos a visitar a todos los pilotos. Y empezamos por detrás. Ahí tenemos a YouTube Sergi con el 190, el Merche.
cerrando clasificación. P24 para el siguiente Mercedes, el de Seba Fábregas, de Virtual Racing Girona. Ángel Iglesias, a continuación, P23. Carol Campo, 22ª posición. Por delante tenemos JC Camaño, de Galician Team. P20 para Juan Aguiar. Los Martini, en 19ª posición. Samarinese, Lauren Bernardi. A continuación, Raúl Coyote, P17, muy abajo para Coyote. Este piloto siempre le espero del top 10 para arriba. Vamos a ver si es capaz el Coyote de ir subiendo. Kevin Fernández con el otro Opel Omega, P16. Alejandro Tomeno, P15. Otro piloto que se me hace que está más abajo de lo que yo espero. Vamos a ver si Alejandro va mejorando. Carles Povil, 14ª posición. El Fan Racer Diurca, P13. Otro que también está muy abajo. ¿Pero qué pasa hoy? Bueno, ya sé lo que pasa. Es que hay mucho nivel en pista, claro. No caben todos en el top 10. Rubén Márquez, 12ª posición. Modest, ha quedado hasta la 11ª posición. Antes lo hemos visto como estaba luchando por la novena. Rubén Álvarez cerraría el top 10. Hombre, Fran, bienvenido. ¿Qué tal? 9ª posición para Manuel Soaje, de Sin Racing RS. Diego Troitas, de Galician Team, P8. Ricardo González, le tenemos en 7ª posición. Joder, macho, es que me encanta ese avatar de ti, y no puedo. ¡Ah, oh, qué maravilla! Jesli, P6. P5 para Bernat Civit. P4 para el líder espiritual, para Fran Machuca. Abriría el podio, este podio virtual de momento, cuando quedan 11 minutos aún de carrera, para Eric Castro. Muy resultado con el Omega ahí arriba. Chermi, de Virtual Racing Girona, nuestro argentino favorito en pista. Bueno, ¿qué he dicho? Que no me escuche Ariel Zatoni. Ariel, bueno, creo que he dicho en pista, o sea, que nuestro argentino favorito en pista. Ariel, si me escuchas, joder, tú sabes que yo soy muy fan tuyo, ¿eh? Perdón, pero es que no estás en pista. P2 para Chemi y P1 para el grandísimo Rei Takazawa, que tras 10 vueltas estamos ya prácticamente en mitad de sesión. Ahí lo tenéis, líder, más de 3 segundos que le separan el piloto argentino de Chemi Nando. Esto que es la BMW Cup, ostras, sí, lo hemos comentado antes. Y sí, la verdad que hay muy pocos atrevidos, ¿no?, que quieran correr con otra cosa que no sea el BMW, el M3, que va muy bien, la verdad. Y bueno, pues eso, ahí, mira, pues 1, 2, 3, 4, no, 3 Mercedes y 2. Dos Opel Omega, así que y 20 BMWs, pero bueno, Frank, las semanas anteriores ha corrido Edu O'Mill con el Mercedes y ha ganado la primera manga las dos, así que todo cuenta, ¿no? Las manos y el coche, claro. Bueno, nos volvemos a pista, vamos a ver las luchas que hay por aquí. Ahí vemos a Modest luchando con Rubén Márquez. Uf, ahí veis cómo se iba de morro el BMW de Márquez, Rubén. Pero ojo, que es que viene por detrás de Modes el gran Diurca. Vamos a subirnos al cockpit de Diurca. Vamos a ver si le pega un hachazo a Modes, que yo soy muy fan de Modes, pero es que Diurca, o sea, somos del mismo equipo. Ahí vemos, uf, bueno, cómo ha controlado ahí su BMW Diurca. Curva derechas,
Bueno, es lo difícil que son estos coches, fijaros cómo hay que estar constantemente luchando, contravolanteando en todo momento. Vamos a ver la vista aérea, a ver si podemos ver el adelantamiento. Llegan a la horquilla final. Interior para Diurca, muy hábil ahí. Uy, pequeño besito, sin mayores consecuencias. Y P12 para Diurca. Vamos a ver la repetición. Bueno, aquí estamos viendo cómo afrontaban la contrarrecta de meta. Todavía tenemos la cámara subjetiva. Y aquí veamos cómo se acercaban hasta la horquilla, la última horquilla, y cómo tenía el interior Diurca y ese pequeño besito que al final pues se da. Pero bueno, sin mayores consecuencias. Volvemos a pista. Y bueno, con esta lucha parece que Rubén se ha distanciado un poquito, segundo y pico, segundo y medio casi diferencia con entre Diurca y Rubén. Vámonos con Machuca, que ahí lo vemos. ¿Qué tiene? A 8 décimas a Eric Castro, pero Bernat Civit lo tiene encima, 4 decimitas le separan. Vamos a ver la vista de copy de Machuca. Vamos a ver si es capaz de dar batalla a Fran, de asaltar esa tercera posición que da acceso a podio, que ahora mismo ostenta Eric Castro con su Opel Omega. Vamos a cambiar la vista. Ahí le tenemos. De momento parece que Fran se ha acercado un poquito a Eric, y eso le ha permitido poner un poco de distancia con Bernat Civit, que ojo, no hay que descuidarse. Bernat también un piloto muy muy rápido, y en estas luchas suele pasar eso, ¿no? Estás tú acosando y de pronto el acosado eres tú. Bueno, 6 minutitos, damos otro repaso. Vamos a visitar a todos los pilotos. Uf, Carol Campo, ahí lo tenemos retirado. No te vayas, Carlos, que queda la segunda manga, y ahí te esperamos. P24 para el Merche de Seba Fabregat. A continuación, Ángel Iglesias. Tutu Sergi, P22. TC Camaño, 21º. Ahí tenemos al piloto gallego. Vamos a cambiar la cámara. Lauren Bernardi, el piloto de San Marino, P20, Juan Aguiar, P19, Klaus Martini, ahí le tenemos, 18ª posición, Kevin Hernández con el otro Opel Omega, P17, Raúl Coyote, 16ª posición, Alejandro Tomeno, ahí le tenemos, P15, P14 para Carles Povil, Diurca, P13, ahí le vemos la caza de Modes, ha vuelto a perder posición con él. ¡Uf! ¿Quién se ha dado una torta? Diurca, ¿era Diurca? ¿Quién era? Ha habido ahí una torta bastante importante. Yo creo que sí, sí, ha sido Diurca. Eso le va a hacer perder posiciones. ¡Uf! Vemos que lleva el morro bastante dañado. De momento, a ver, Race Control no le da daños ni de la dinámica, ni suspensión, ni nada, así que solamente es un poquito de chapa, en fin. Bueno, volvemos con Modes, que ocupa la 12ª posición. ¿Qué pasa aquí? Se me ha quedado la realización pillada. Pero bueno, vamos a ver si puedo cambiar de aquí. Uf. Pasa. A ver un segundito, teniendo unos problemas técnicos. Parece que se recupera ahora la retransmisión. Vamos a ver.
Si puedo volver a tomar el control de mis cámaras, por favor. Ahora. Pues vale, ahí tenemos Rubén Márquez. Rubén Álvarez cerraría este top 10. Ricardo González, novena posición. Manuel Soaje, octavo. Diego Troitas, el Alessian Team, sería séptimo. Jesli, P6, también más retrasado de lo que estamos habituados a verle al gran piloto de Vision Racing RS. Bernat Civit, ahí sí, en quinta posición, a la casi captura de Machuca. Y Machuca que hace lo propio, intentando cazar a Eric Castro. Se viene aquí lucha muy bonita en estos 3 minutos que quedan. Nos vamos a quedar con ellos seguramente. Eric Castro sería la tercera posición. Ahí veis la distancia que ha abierto Chermi con Eric. Y líder indiscutible, el gran Takazawa, pese a esa salida un poco errática que ha tenido. Pero bueno, enseguida ha sido capaz de recuperar el liderato. Ya lo tenéis, 7 segundos de distancia que le separan con el piloto argentino, con Chermi de Girona. Bueno, vemos aquí Raúl Coyote intentando adelantar a Kevin Fernández. Vamos a quedarnos con estos dos pilotos un poquito. Vamos a ver interior para Coyote. Bueno, muy bien, subiendo por el bordillo. Vamos a ver quién sale mejor ahora. Parece que de momento tiene 20, sigue teniendo algo de ventaja Raúl. Ahora en la curva de la derecha, así que interior para Coyote. Bueno, parece que consolida ese adelantamiento y se agupa hasta la 15ª posición. Volvemos con la lucha por el tercer cajón del podio. Ahí tenéis a ese grupito entre Castro, Machuca y Civit. Parece que se han estirado un poco, ¿no? Estaban antes más juntitos, creo que se han separado un poco más. Eso le va a dar un poco de oxígeno a Eric Castro. 6-7 décimas, ¿no? Entre los tres parece que hay. Vamos a subirnos al cockpit de Civit para que podamos ver un poquillo una referencia, para hacernos una idea de cómo están los tiempos y las distancias. Vemos que efectivamente son 7-8 décimas entre Civit y Machuca y 4 entre Machuca y Civit. No sé si subir, cambiar de coche. Félix Pouso, gran retransmisión. Bueno, Félix, se agradece, se hace lo que se puede. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Machuca ha estado a punto de adelantar ahí en la horquilla a Castro. Fran ha sacado el cuchillo, quedan 2 vueltas. Madre mía, Fran va por ese podio, lo quiere. Ahí tenéis la distancia, muy muy cerquita, 2 décimas. Se dirigen hacia la segunda horquilla. Vamos a ver, se abre Fran. Está siendo muy largo, ¿no? O, bueno, no sé si ahora va a conseguir mayor tracción yéndose tan largo, no lo creo. De momento, nada. De hecho, esas 2 décimas que había, pues ya son 4, 4 y media. Última vuelta, señores. Bueno, vamos a ir con Rey porque se lo merece, porque él lo vale, porque es muy bueno, porque es el número en pista hoy. Vamos a acompañar estos últimos metros al gran Takazawa en esta victoria, si no pasa nada durante esta apenas media vuelta que le queda. Última horquilla para él. Bueno, la sensación de derrape que tiene, que hay desde el copie, es que es brutal, la verdad. Ahí tenemos pista aérea. Y ahí tenemos pasando por línea de meta a Rey Takazawa, ganador de esta primera manga. A continuación llega terminando Eric Castro, que se ha conseguido mantener. Bueno, habéis visto a Machuca, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado con Machuca ahí? Bueno, Eric Castro, podio. Fran ha pasado cuarto, pero el coche iba perdiendo el control, ¿eh? De hecho, habéis fijado que en la recta se ha ido un poco hacia la derecha y parece que como que no está controlando, y al final, bueno, pues ha perdido un poco el control. Quinta posición para Bernat Civit. Jesli P6. Bueno. Diego Troita séptimo. Aquí la gente haciendo donuts. Bueno, qué divertido.
Manuel Soaje en octava posición. Ricardo González, upa, aquí lo tenemos, noveno. Top ten para Rubén Álvarez. Bueno, cómo se lo están pasando. La verdad que yo creo que es más divertido los donuts que en algunos momentos de carrera. Pero bueno, ¿qué más? Rubén Márquez, Modest Game, Alejandro Tomino P13, Carles Povill, Coyote 15, 16 Kevin Fernández, Yurka, que ha caído a las 17 después de esa pérdida de control que ha tenido, Clau Martini 18, Aguiar 19, P20 Ángel Iglesias, Camaño a continuación, Fábrica 22, 23 Carol Campo, Lauren Bernardi 20, 24 y cierra YouTube Sergi. Bueno, pues esto es lo que nos ha deparado la primera manga. Ahora se viene segunda manga, 30 minutos. Y aquí va a ser determinante el tema de degradación de neumáticos, el gestionar. Vamos a ver qué estrategia toman los pilotos. Entiendo que lo práctico es un poco ahorrar al principio, guardarte un poquito de goma de cara al final. Pues ahí lo tenéis. Victoria para Takazawa, vuelta rápida con 54-159 para el piloto japonés. Segundo cajón para Chen Mirando y cierra el podio Eric Castro. Cuarta posición para Machuca. La verdad que me gustaría saber qué le ha pasado a Fran en esa llegada a meta. Y Bernat Civit, que se ha quedado con la quinta posición. Bueno, pues tenemos ahora un warm up. Los pilotos parece ser que no se deciden a salir. Bueno, pues por hablar, ahí tenemos al primero. YouTube Sergi, creo que es. A practicar. Ahora sale Coyote. Bueno, unas vueltecitas, calentar. Aquí no hay descanso. ¿Quién más sale? Sale Machuca. Ahí le tenemos. Fran. Si la cámara quiere enfocarle, claro. Ahí le tenemos. Ah. ¿Qué va a hacer? Va a practicar salida, me parece a mí. Van a practicar salida. Ah, muy interesante. Vamos a quedarnos aquí. Les vemos cómo aprovechan los pilotos, ¿no? El warm up. Pues eso, para practicar la salida o alguna cosita. Siempre buscando mejorar un poquito. Bueno. Chermi sale ahora también. A dar un par de vueltecitas. Bueno, salen más pilotos. Ahí tenemos a Carol Campo. Bueno, ¿qué os parece el circuito? No sé si lo conocíais ya. Supongo que los habituales de Race Room sí. A mí me parece una maravilla. Quiero decir. Es súper corto, vale que son cuatro curvas, ¿no? Dos horquillas, mejor dicho, dos horquillas y dos curvas. Y a mí me encanta. A mí me parece un circuito. La verdad que me gusta mucho, muy divertido y que con cualquier vehículo, el coche, me parece un circuito espectacular para lo pequeño que es. La pena es que creo que no se corre aquí el DTM desde hace unos años, ¿no? Pero bueno, ha sido un escenario muy, muy habitual del DTM durante vamos, casi toda la vida de la competición. Aunque creo que aquí lo que sí se ha corrido fue la F3 europea y el campeonato de el campeonato femenino, la W Series, que también va siguiendo la Fórmula 1. Y bueno, me estoy equivocando porque estoy viendo que la vuelta rápida de DTM es del año del 2019 con el Audi RS5 de Nico Müller, 0.46.6. 0.46.6. Fórmula 3, Callum Ilott, que este está ahora en F2, creo yo. 47.9. Y Women Series, Emma Kimmainen, 59.9. Bueno, pues sí, sí que se corre aquí todavía la DTM. Pensaba que no. Ahí la Wikipedia me ha fallado. Bueno, ¿qué nos queda? Pues nada, se termina el tiempo
de warm-up y un minutito para empezar la segunda manga. Recordar, desgaste por 2, consume por 1, setup abierto y esta segunda manga de 30 minutos. Bueno, vemos como los pilotos van ocupando su puesto en parrilla. Recordad que parrilla invertida, con lo cual tenemos a Takazawa saliendo en P10, P9 para Chermi, P8 para Eric Castro, P7 para Machuca y P6 para Bernat Civit. Vamos a ver esas remontadas, vamos a ver cómo gestionan el tráfico y cómo gestionan neumáticos. Va a ser muy interesante. Bueno, 2 segunditos, 1 segundo. Luces rojas. Pilotos preparados. Y esto que empiece ya, por favor. Y venga, vamos allá. Bueno, González ha salido regular. Raúl Álvarez como una moto, eso sí. Diego Troitas está ya en P3. Uf, madre mía. Alguien se ha dado una hostia y no pequeña. Vamos a ver. Creo que ha sido Ricardo González. Bueno. Bueno, volvemos un poco a carrera. Han matado a Rey. Ha sido Rey, no me digas. ¡Oh! ¡Ostras! Pues sí. De hecho, no me aparece ni en Race Control. ¿Qué pasa con Rey? ¡Ostras! El suaje, Rey. ¡Ah, Rey! Mira, ahí lo tenéis en boxes. ¡Ostras, qué pena! ¡Qué pena, Rey! ¡Hostia! Por lo que jode esto, ¿no? No darle una vuelta y verte involucrado en un incidente. Mira, pues una pena por Rey. Pero bueno, esto lo único que va a dar es un poquillo más de emoción. Y todo esto, joder, qué putada, macho. Bueno, pues volvemos a pista. Interesante. Tenemos a Chermi en cuarta posición. Salía P9, si no recuerdo mal. Con lo cual, en estas 2 vueltas ha ganado 5 posiciones. Salida espectacular para Chermi, que ahora sin la oposición de Rey, pues tiene una oportunidad de llevarse esta manga y dar un golpe muy serio a la clasificación general. Recordar que había solo un punto de diferencia entre Chermi y Rey en la clasificación. Y que bueno, pese a la victoria, ¿no?, de Rey en la primera manga, ahora no va a puntuar nada. Y bueno, a poco que puntúe Chermi cuando no gane, pues va a poner una diferencia grande. Y con Rey para ostentar ese liderato de esta Fanny Cup. A ver, ¿qué dice Rubén? Parecía como que salió mejor. Lo encerraron contra el muro. Uf, pues chungo. Bueno, nada, si Rey considera que ha habido alguna maniobra fuera de la legalidad. Bueno, ahí vemos a Rubén Álvarez detenido en pista. Ojo, Rubén, ¿cómo te incorporas? Eso no es así. Ah, bueno, se ha puesto en modo fantasma. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Rubén, no te puedes incorporar así. Peligro. Bueno, llevamos 3 minutos, 3 vueltas. Vamos a dar un pequeño repaso. Mientras eso está mi chapa, Jesli se ha hecho con el liderato. Segunda posición para Diego Troitas. Chermi ya es tercero. Esto huele a paseo militar de Cherminando. Bernat Civic, que también ha tenido muy buena salida, ¿no? Es que salía. Había quedado quinto, ya está cuarto. O sea que ha salido sexto. Bueno, 2 posiciones que ha ganado. Eric Castro, quinta posición para el piloto con el Omega. Y Machuca P6. Machuca, como siempre, donde hay lío, donde hay salseo, ahí está él. En los puntos y veremos a ver cómo va subiendo, porque aquí, como decíamos, los neumáticos
sufren bastante con el desgaste y a ver cómo llega al final y cómo lo gestiona. Rubén Márquez, ya lo tenemos en P7. Ricardo González, en este grupito tan apretado, es P8, a continuación Carles Pobil. Bueno, madre mía, están todos. Diurca, B11, vamos a ver si Diurca tiene más suerte en esta segunda manga y puede mostrar lo que vale. El piloto vasco. Raúl Coyote, P12. A continuación, el Omega de Kevin Fernández, P13. Ángel Iglesias, 14ª posición. Ahí lo tenemos luchando con Manuel Sobaje. 16ª posición. Lauren Bernardi. Tomeno, P17. También muy atrás. Vamos, Tomeno. ¿Qué narices haces ahí? Vamos para arriba. Camaño, P18. Titus Sergi, 19. Rubén Álvarez, 20. Sebas Fabregat, 21ª posición. Klaus Martini, P21. Carol Campo. Uf, qué buen impacto bastante serio en el morro, Carol. P23. Y desgraciadamente, retirado. Rey Takazawa. Una pena. Pero bueno. Volvemos a pista. Y aquí vemos a la lucha entre YouTube Sergi y Sebas Fabregat. Uf. Ahí alguien se ha ido muy largo. ¿Quién es este? Klaus Martini, ¿no? Ahí Klaus, habéis visto que ha intentado hacer una jugada un poco suicida, pero bueno, sin mayores consecuencias. Y volvemos para adelante, a ver qué pasa. Mira, aquí tenemos la lucha entre Modest, Diurca y Coyote. Ahí los tenemos, 6 décimas, 2 decimillas. 6 décimas con Modes y 2 con Coyote. Vamos a subir al cockpit de Raúl para que veamos la maniobra en su acoso y derribo por la posición de Diurca, que le da acceso al top 10. Ahora ejecutan esta S de derecha a izquierda. Bueno, ¿cómo pasan ahí de pegado al la barrera? Madre mía, qué miedo. De momento, Diurca aguanta la posición y Modes, que también está en 9ª posición, está ahí luchando por la octava con Carles Pobil. Aquí le tenemos en la vista aérea. De momento parece que le gana la posición. Vamos a ver si Carles defiende bien, recupera o consolida Modes. Llegan a la horquilla. El final interior para Modes. Ojo que viene Diurca. Bueno, parece que Modes sí que ha consolidado esa octava posición. Eso hace caer hasta la 9ª Carles Pobil. Y Diurca, que sigue ahí a casi captura. Y por delante tenemos lucha entre Chermi y Troitas por la segunda posición. Aquí tenemos. Bueno. Como se ha hecho ahí con el interior el piloto argentino. Vamos a ver si la consolida o por el contrario Troitas recupera esa segunda posición. De momento todavía no hay nada escrito, pero parece que sí, que definitivamente ay, no, Troitas la ha recuperado, ¿no? La posición. Madre mía. Vamos a subirnos al cockpit de Chermi. Buah, es que estos dos están on fire. 2 decimitas entre Troitas y Chermi. Vamos a ver cómo afronta la horquilla. Parece que Chermi y Troitas, bueno, siguen ahí el perro, jugando al perro y al gato, pero le está aguantando muy bien el envite Diego, ¿eh? Muy bien por el piloto gallego, que aguantarle ahí la posición a un pilotazo como Cherminando, vamos, tiene mucho mérito. Muy bien ahí Diego.
Vamos a ver qué más hay por detrás, porque hay más luchas, ¿eh? Tenemos a... Bueno, tenemos a Diurka con Machuca. Ahí le tenemos. Machuca, el multicolor, Diurka, el verde y blanco. Bueno, efectivamente, ahí tenemos el adelantamiento que le ha hecho. Vamos a ver si Machuca se recupera. Ahí le tenemos en paralelo. Va mucho más rápido Frank. De momento parece que ha recuperado esa décima posición. Aquí ya izquierdas. Frank que tira para adelante y se lleva por detrás. Y arrastra, mejor dicho, a Diurka. Vamos a ver qué hay por detrás. ¿Cómo están Tomeno y Klaus Martini? Tomeno también con el multicolor y Martini con el merche gris y plata o algo así, o negro y plata. Vamos a ver si... Ah, no, sí, se lo ha adelantado. Muy fino. Bueno, bien, mientras tanto, ya me he despistado yo y efectivamente al final Cherny ha saltado la segunda posición. Había acabado adelantando a Troitas. Se hace con la segunda posición. Está Jessly a 4 segundos. 4 segundos. Quedan 19. Hombre, yo creo que llega. Yo creo que Chermi llega, pero va a tener que quemar mucha rueda, ¿eh? Va a ser muy interesante esto, ¿no? Porque Jessly también es un piloto muy rápido. Cuenta aún con 4 segundos de ventaja cuando queda 2 tercios de carrera. 19 minutos. Y posiblemente Chermi va a tener que quemar mucha goma, aparte de que de la que habrá desgastado luchando con Troitas. En cambio, Jessly, pues, lleva muchísimas vueltas solo. Siento con cierta comodidad, ¿no? No tenía por qué arriesgar. Vamos a ver en qué condiciones llega Chermi cuando alcance a Jessly. Eso va a estar muy, muy interesante. Bueno, Eric Castro. Ahí lo tenemos con el Omega. Como siempre, Eric haciendo un papelón con el Opel. Coche que sabemos que no te lo pone fácil, no se ha dejado mal. Y que la verdad que está consiguiendo un muy buen resultado, Eric. La verdad que es un valiente con ese Omega. Ahí lo vemos en la sexta posición, la caza de Ricardo González. Bueno, vamos a ver qué pasa por detrás. Diurka, ¿dónde estás, Diurka? Vamos a ver. Ahí le tenemos P12. Delante Carles Povil. Modes a lo tonto, tonto. Oye, poquito a poco, granito a granito. Octava posición para Modest. Vamos a enfocarle. Ahí le tenemos. Porque él lo vale. Ahí está. Grandísimo Modest. Uy. Y Bernat Civit, que va por la tercera posición de Diego. Ahora tiene el interior Diego, ¿no? Pero no, ya con suficiente ventaja Bernat. Lo ha hecho el lacito. Ha hecho el lacito Diego. Uf. Vamos a ver cómo llegan a esta S. Le da acceso a la contra recta de meta. Bueno, parece que de momento Diego ha puesto una decimita de distancia con Bernat. Y tiene un poco bien controlada la situación. ¿Qué más hay por ahí? Está la cosa bastante calmada. Aquí vemos a Rubén Álvarez intentando cazar a Ángel Iglesias. Vamos a ver si Rubén puede acercarse un poquito más. Ese BMW verde y blanco de Ángel. Ojo, ahí se ha ido largo. ¿Quién era? ¿Soaje? Sí, era Manuel Soaje. Se ha ido ahí muy largo en la chica. Y Kevin que va a por Diurka. Ojo. Tiene el interior Diurka. Vamos a ver cómo gestiona esta chica. Bueno, sale. Bueno, joder, qué perro viejo. Como se ha hecho con el interior, ha salido mucho mejor. Vamos a subirnos al cockpit de Kevin para ver
la distancia real con el gran Diurka. Y de momento nos parece que Diurka ya está a 8 décimas, un segundo. Diurka supera un poco ese asalto. Nos vamos con Rubén Márquez. Ahí está, al asalto de la quinta posición que ostenta Ricardo González, primera chicana, muy pegadito saliendo de ahí. Parece que Ricardo ha tomado algo de ventaja, casi 5 décimas. Atacamos a la S. Para allá, ahí les tenemos. Vamos a ver la vista del frontal. Está la separación, ¿no? Entre Rubén y Ricardo, esas apenas 2 décimas. Nos subimos al cockpit de Rubén. Como afronta la segunda horquilla. Antes de chicane de horquilla. Y de momento parece que Ricardo se le escapa. Pero ojo, porque tiene justo Rubén detrás a Eric Castro con el Opel. Y lo que hablamos siempre, ¿no? Te enfrascas en una lucha con el de delante y el de atrás te caza. Y bueno, entre estos tres se van a jugar. Se están jugando la sexta posición. De momento. Bueno. De momento se conserva las posiciones. P5 Ricardo González, P6 Rubén Márquez y séptimo Eric Castro con su Opel Omega. Ahí vemos que el coche de Ricardo lleva un golpe bastante importante en el frontal. Y bueno, vamos a repasar un poquito la clasificación. Llevamos ya mitad de carrera, 14 minutos son los que quedan y ya han transcurrido 18 vueltas y repasamos. Y bueno, pues ahí tenemos Reita Kazawa, que ha tenido que retirarse después de un incidente en la salida. P23 para Lurent Bernardi. Camaño, Galicentín, P22. Muchísimo, primera posición para YouTube, Sergi. Carol Campo, el venezolano, P19. A continuación, Clau Martini. Se lleva a Fabregat, que se ha ocupado hasta la 18ª posición. Tomeno, que está en P17. Delante tiene a Carles Povil. Manuel Suaje, 15ª posición. P14 para Rubén Álvarez. Ángel Iglesias, 13º. P12 para Kevin Fernández. Muy buen resultado para Kevin. Ahí sigue la caza del Fan Racer de Diurka, que es un décimo. Vamos a ver si Diurka puede progresar un poquito más y meterse al menos en top 10. Peck es la posición, la décima posición es la que ocupa Fran Machuca, bastante atrás de lo que yo quiero, de lo que yo espero. Y bueno, Fran que va a la caza de Model Game. Lucha fratricida la organización. Raúl Coyote, P8. Rubén Márquez. Ahí tenemos en P7, en esa lucha que comentábamos con Eric Castro, P6. Al final ha conseguido adelantar al BMW de Rubén. P5 para Ricardo González. Buenísimo resultado el de Ricardo. Ahí Rob animando a su compi, a Raúl. P4, Bernat Civi, también grandísimo resultado, ¿eh? La verdad que Bernat súper consistente en las dos mangas. Diego Troitas, también muy buen resultado. P3, la verdad que muy buen resultado el de Diego. P2 para terminando, que ya está a 2 segundos. Cuando hemos comentado que estaba 4, que quedaban 19 minutos, creo. Quedan 19 minutos. Quedan 11 y la ventaja es de 1,8. Yo creo que llega, ¿eh? Yo creo que llega, pero lo que hablamos, ¿en qué condiciones va a llegar? ¿En qué condiciones va a llegar la Comas de Chermi cuando tenga que ponerse a batallar con Jesse? En el momento ese doblado muy bien, hemos apartado. Genial, creo que era Fabregat. Efectivamente, muy bien, Sebas.
Y Gasly, ahí lo tenemos en primera posición, líder indiscutido hasta el momento, en estos 19 minutos de carrera que llevamos, estas 21 vueltas. Y vamos a ver si al final Chermi lo alcanza. Vamos a ver la distancia que hay del morro de Chermi. Vamos a ver si ahí lo tenéis. Ahí delante tenemos a Gasly. Esta es la vista subjetiva desde el frontal del M3 del piloto de Brutal Racing Girona. 2 segundos. Bueno, está aguantando, el tipo. Está aguantando el tipo. Gasly, 1,8 hemos dicho antes. Vamos a por meta en 2,2. Quedan 10 minutos. Yo creo que lo que está pasando es que se está empezando a notar las gomas, ¿eh? Yo creo que la degradación está afectando a los tiempos. Bueno, pues por cierto, vamos a comentar que la vuelta rápida la tiene precisamente Chermi con 54-2-8-4. Y el siguiente, yo creo que precisamente es Gasly con 54-4-6. O sea, que 2 decimitas entre ambos pilotos, la vuelta rápida de cada uno. Y la consistencia, pues el más consistente efectivamente está siendo Gasly con un 99%, me parece brutal. Chermi tiene un 97,86 y Troitas un 99, o sea que bastante bien, bastante bien arriba el tema de la consistencia. Bueno, nada, y volvemos a fijarnos en pista, 2,7, 2,8, uff. O empiezan a flaquear dentro de poco las gomas de Gasly, o Chermi lo tiene muy fastidiado para alcanzarle. Ya no digo para adelantarle, digo para alcanzarle. Porque es que está abriendo hueco, Gasly. Yo creo que es por eso que comentábamos, ¿sabes? Las primeras vueltas, esas luchas que ha tenido Chermi por ir ascendiendo, sobre todo por la P2 con Troitas. Esas vueltas, bueno, pues tan divertidas para nosotros, pero donde las gomas seguramente habrán tenido que sufrir mucho. Ahora están penalizando al piloto argentino, ¿eh? Claro, 2,5, 2,6, pues complicado. Bueno, y Fran Machuca, ¿qué pasa con Fran? Ahí lo tenemos. Chapa chapa con, ¿qué es, Modest? Creo que sí, ¿no? Ah, no, con Coyote. Ahí lo tienes, 7 décimas, luchando por la séptima posición. Intenta buscar el interior Fran. Vamos a ver si se posiciona bastante bien, pero vamos a ver. Uy, mucho tráfico aquí. Bueno, deja hueco ahí Fran. No hay problema. Uf, ese coche, ¿quién era? Ese coche, ¿quién era? Menos. O Chermi. Uf. Bueno, Chermi sigue a 2,8. Y vamos a buscar alguna lucha más. Buenas, ¿qué ha pasado, Ricardo? ¿Has tenido algún incidente o qué? Que no sé si eras tú el que he visto. A ver. Ah, pues no. Si este eres tú. Bueno, espectacular el coche a dos ruedas de este, que es de Rey. Bueno, vamos a ver, tenemos lucha por detrás, por la zona media. Tenemos a Manuel Soaje y Rubén Álvarez. El tema de doblado ha sido desastroso. Bueno, ahí está por un lado, el gestionar el tráfico, y los doblados, que deben de respetar banderas azules y intentar no poner pegas. Ricardo, ya sabes que si consideras que debes reclamar, pues presenta la reclamación, porque eso siempre es bueno, porque así aprendemos todos. Y que penalizar a un piloto con el reglamento en la mano, pues así se hará, y eso al final que sirva siempre para aprender a gestionar mejor, ¿no?, estas situaciones en pista, que a todos nos viene bien siempre. Bueno, vamos a repasar cuando quedan 6 minutos. Líder Gasly, ahí lo tenemos, y parece que no peligra su liderato porque Chesney está teniendo muchísimos problemas. 4 segundos ya de distancia entre el piloto argentino y Gasly. Pues Ricardo, hazlo, y si hace falta, si no te aclaras, lo que sea, pide ayuda a la comunidad, porque seguro que te explicarán cómo hacerlo. Pero vamos, es bastante sencillo.
Pues bueno, como decía, segunda posición para Cheminando, que vemos que se va quedando atrás. Diego Troitas también bastante distanciado de Chermi en P3, Bernat Civit P4. Ahí tenemos Eric Castro, ahí le tenemos P5, grandísimo resultado de este piloto con el Omega. Bueno, y bueno. Modest, ahí lo tenemos, P6. Esto sí que es un gran resultado. Sí, señor. Muy bien ahí, Modest. Pero ojo que tiene detrás al grandísimo Machuca. Vamos a subir al cockpit de Frank. Vista aérea. Interior para Frank. Uf, pequeño toque. Hace el lacito Modest. Bueno, y ese BMW verde. Bueno, parece que no. Parece que se ha apartado. Era Camaño. Se ha apartado. No ha querido problemas. Muy bien. Y bueno, vamos a ver. Ahí se ha ido un poco largo Modest. Circunstancia que aprovecha Fran para adelantar. Ahí le tenemos. ¡Buah! ¡Qué zorro! ¡Qué zorro que es Fran! Como siempre, el asesino silencioso. Horquilla para él y para Modest. Vamos a ver quién sale mejor. Vamos a subirnos al cockpit de Modest. Vamos a ver la distancia. 3 décimas. Uy, no cámara, ya, ya. Vamos a ver cómo llega a la primera horquilla. Bueno, de momento parece que bien. Vamos a ver cómo tracciona ahora Modest. Nada, nada, sale con ventaja. Sale con ventaja, Frank. Hombre, Ariel, bienvenido. Tengo que pedirte perdón, Ariel. Que es que como está Chermi en pista, he dicho, joder, mi piloto argentino favorito en pista. Y me acordaba de ti. Digo, no, hombre, Ariel también, mi piloto favorito, que no está en pista. El Fumi BCV, bienvenido también para ti, buenas noches. Pues llegas que quedan 4 minutillos. Pero bueno, menos da una piedra, ya no hay excusas. A ver, Ariel, corre tú, ponte en pista y yo seré tu fan número uno. Sabes que yo te banco mucho, pero macho, tienes que correr. Bueno, sí, bueno, la verdad que las retransmisiones hay que reconocer que yo hago lo que puedo, pero es que la gestión de cámaras, fíjate qué maravilla, las cámaras aéreas que tiene Race Room, otra cosa no. Bueno, volvemos a pista, que me despisto, 3 minutos y medio. Vimos ahí a Manuel Soaje, que está en lucha por la P11 que tiene ahora mismo en su poder Kevin Fernández. Y yo diciendo a todo el mundo que son mis favoritos. Sí. Pero si yo no corro ya, no sé. Madre mía. Ay, perdón Ariel. Te mandaré, mira, te voy a mandar un jamón ibérico a casa. Un jamón de jabugo. Para compensarte por este error que he cometido. Bueno, volvemos. Lucha, como decía, entre Kevin Fernández y Manuel Soaje. Vamos a ver cómo la encaran cuando lleguen a esta última horquilla. Bueno, ahí Manuel Soaje se hace con el interior, pero va a salir mucho mejor Kevin, sin duda. Wow. Y Kevin, uf. No sé si eso habría que verlo. No sé, no creo, yo creo que nos han llegado a tocar. Pero ahí, bueno, ahí yo creo que el movimiento de Kevin ha despistado un poco a Soaje. Una pena. ¿Cómo te puedes apuntar a los campeonatos? Pues mira, el Fumi. Aquí en este canal de Twitch, en el apartado de enlaces, tienes el enlace a. O sea, en el apartado de acerca, tienes el enlace al Discord. De Rhythm Spain, pues entras al Discord y ahí hay una serie de campeonatos. También puedes visitar la página www.rhythmspain.com. Ahí también tienes toda la información sobre nuestros campeonatos, las características, cómo inscribirse y todo eso. Pero bueno, lo fundamental es entrar al Discord, que ya te digo, tienes el enlace aquí en este canal, en acerca de. Y también está el enlace en la página de rhythmspain.com. Ahí buscas el enlace a Discord, entras y le echas un vistazo un poco a la documentación que hay, a la información y nada, cualquier cosa que necesites, pues te ayudamos y todo eso. Así que bueno, si te apuntas, bienvenido.
Bueno, vamos a volver a pista. Algo ha pasado ahí, creo que ha sido entre Manuel Suárez y Kevin Fernández, creo. He visto ahí un poco de pique, pero bueno. ¿Qué queda? Un minutillo, pues nada, un minutillo que nos vamos a ir con Gasly, porque él lo vale, porque lo merece, porque ha hecho una segunda manga espectacular. Se ha hecho con el liderato enseguida, ya ha impuesto, vamos, un ritmo brutal. Y como veis, pues eso, Chermi al final pues ha tenido un problema que otro. Y ahí sigue a más de 2 segundos, 2,7, 2,8. Una pena, porque me hubiera gustado que llegara Ezequiel a cabeza y haber visto una lucha interesante. Bueno, pues ahí vemos el M3, el BMW de Gasly dando ya las últimas curvas, recorriendo los últimos metros. Grandísimo. El piloto de Sim Racing RS, le tenemos. Como se dirige hacia la última horquilla. Acá, Provis. Ya, pues ya estamos en boxes. Ay, pues no te conozco por el nick. ¿Quién eres? Dime cómo estás en Red Bull. Bueno, y últimos metros ya. Ahí vemos, pasando por línea de meta, a Gasly. Victoria para el gran Gasly. A continuación, ahí tenemos pasando a Che Mirando, Diego Troitas después, Bernard Civit, que le tenemos en P4, Eric Castro, P5, grandísimo resultado el de Eric. Vamos a ver si aguanta ya Modes, que está ahí luchando con él hasta la última curva. Vamos a ver si Eric aguanta el BMW. Sí, lo aguanta, sí. Wow, bailando ahí en la llegada. Ha resultado P6 para Modes. Ahí viene el gran Machuca, P7. Octavo Coyote. Noveno Rubén Márquez. Ángel Iglesias, que ha conseguido un grandísimo top 10. Enhorabuena. Kevin Fernández, al final P11. Ya lo tenemos ahí haciendo donuts. Rubén Álvarez, Sebas Fábrega, Clau Martini, Carol Campo, P15. Y bueno, pues como dice Ricardo González, qué bonitos en. Ah, acá provisión de Carlos Povil. Vale. Ya he visto que no has terminado, una pena. Pues sí, muy bonitos estos coches, la verdad que sí. Y ya tiene la clasificación de esta segunda manga. Ganador Gasly, segunda posición para Terminando, que va a dar un golpe de luego muy serio a la clasificación. Tercero Troitas, cuarto Civit, sexto, no, quinto Eric Castro, sexto, grandísimo resultado para Other Game. El gran Machuca P7, octavo Coyote, noveno Márquez, décimo Iglesias, a continuación Fernández, Rubén Álvarez, Seba Fábrica, décimo tercero Clau Martini, Carol Campo, décimo quinto, y P16 para Carles Pobil, que tenemos aquí en el chat, Lauren Bernardi, Takazawa, Aguiar, Tomeno, bueno, todos estos pilotos ya no han terminado. Y bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Recordar que la semana que viene la carrera será en el circuito de Sachsenring. Y nada, allí os espero. Nos vemos en pista.